quienes habitarán estas viviendas se están preguntando precisamente cómo va a ser ese proceso de convivencia, cuáles van a ser esas normas, cuáles van a ser esos propósitos comunitarios que van a tener aquí, esas responsabilidades comunitarias también. Así que bienvenido, ingeniero Juan Pablo Castillo, y muy buenos días. Muchas gracias por sacar ese espacio tan importante de su agenda, pero también con gran alegría porque esta mañana nos reúne para recibir una solución de vivienda que ustedes tanto la han soñado. Muchísimas gracias por hacer parte de esta felicidad que hoy estamos compartiendo. Doctora Marta, muchísimas gracias. Los funcionarios de la oficina de vivienda, que en este caso hoy nos tienen todo organizado, que tenemos también unos manuales de convivencia para aprenderlos, ya que este proyecto hoy va a ser el inicio de una nueva convivencia, ¿no? Porque son las primeras torres que tenemos en nuestro municipio y aquí debemos aprender a convivir. De parte de la Secretaría de Planeación e Infraestructura, quiero manifestarles que para nosotros nos genera mucha satisfacción, como siempre lo ha manifestado nuestra alcaldesa, de estar hoy entregando una solución de vivienda. Una solución de vivienda que se inició con la articulación también del gobierno departamental y el gobierno municipal, con los diferentes apoyos que se dieron nacionales y municipales. Así no sean en efectivo, pero también se dieron con el terreno, con este terreno propio que representado en dinero vale mucho. Nuestra alcaldesa en la administración municipal, Palermo es ahora, una vez realizó el diagnóstico para la construcción de nuestro plan de desarrollo, identificó dos situaciones vulnerables en nuestro municipio. Una es la solución de vivienda y dos, la generación de empleo. Ese diagnóstico que junto a nuestro gran equipo de trabajo y a nuestro gabinete, el Honorable Consejo Municipal, nuestros asesores, se dio desde el mes de febrero y marzo, hoy nos aterriza en una realidad muy latente. Y hoy, dando solución y entrega a ustedes, pero también manifestándoles que toda la administración, en cabeza de nuestra alcaldesa, también ha trabajado arduamente para tratar de iniciar este proyecto enseguida, que es el proyecto de Mi Casa Ya. Ustedes son el proyecto de vivienda gratuita. Muy afortunados, porque la verdad, y soy muy sincero, amigos y amigas, la situación económica del país y lo que estamos atravesando va a ser muy, muy difícil que de aquí en adelante la solución gratuita se llegue a dar también de manos del gobierno nacional, del gobierno departamental y, qué decir, de nuestro gobierno municipal. Es por eso que ese gran proyecto que se dio en el Consejo Municipal, pero que también hace 8 días se dio ese voto positivo para reactivar nuestra economía por medio de obras que van a generar empleo, pero también van a generar desarrollo, en el entendido que existen comunidades que a la fecha no tienen agua potable. Y quiero también contarles a ustedes, porque quizás desde aquí, desde nuestra cabecera municipal y liderada por la empresa de servicios públicos, en estos dos sectores, gerente tanto Amborco como Betania y Juncal, es muy difícil primero tener un agua potable, un agua tratada. La fuente de abastecimiento no da y nuestra alcaldesa aquí tiene marcada una solución efectiva y clara. Pero yo no me quiero extender porque ya nuestra gestora social ha dado un esbozo de todos esos grandes proyectos que nuestra alcaldesa tiene ya radicados en nuestro banco de proyecto, y hoy estamos hablando es de vivienda para muchos palermunos, de soluciones de vivienda. Adicional a esto, al proyecto de Mi Casa Ya, también vamos a tener, compañeros de gobierno, ese proyecto de Costa Rica, un proyecto también de 150 soluciones de vivienda, que los vamos a tener muy próximo aquí al frente, donde vamos a tener unas torres, Dios mediante, pero también vamos a tener 50 soluciones de vivienda más en la segunda etapa de Villamilena. Y así sucesivamente, concejal John, en el Consejo Municipal, yo creo que este año va a quedar radicado también ese proyecto de acuerdo para el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, y con este también las zonas de expansión urbana, donde vamos a tener nuevos terrenos y nuevos espacios para generar vivienda.
hoy nos reúne esto, la solución de vivienda, y por eso quiero reiterar esa gran necesidad que se identificó bajo ese diagnóstico que tenemos hoy en nuestro municipio. Desde la Secretaría de Planeación e Infraestructura, allí las puertas siempre van a estar atentas y abiertas. La situación de pandemia que nos agobia ha sido muy difícil para la atención a público, pero siempre tenemos allí desde todas las secretarías un funcionario para que sea el canal de comunicación de lo que ustedes requieran. Mil y mil gracias a ustedes por su tiempo, por su espacio, y qué alegría de que hoy sea un día de regocijo y mucho, pues, de mucha alegría para todos ustedes al recibir esta solución de vivienda. Que tengan un feliz día y que Dios los bendiga. Muchas gracias.